El conductor. Un hombre solitario por naturaleza, que se desempeña como doble de cine especialista en escenas de riesgo, realiza trabajos como mecánico en Los Ángeles, junto a su amigo Chano, dueño de un taller donde arman carros que son usados para presentaciones en las pantallas de Hollywood. El conductor posee grandes cualidades al volante, por eso también cumple misiones para ladrones como chofer de huidas nocturnas. Shannon organiza los trabajos y crímenes, mientras que el conductor toma el volante solo para los escapes. Le da 5 minutos a los criminales para que ejecuten el robo y regresen a su auto, para así poder escapar de una forma rápida y eficiente, ya que es muy meticuloso, preciso y serio en su trabajo, debido a que no posee arma de fuego ni tampoco se involucra de forma directa con los crímenes. Su única herramienta es su destreza con el volante. En la continuación de esta historia, un día de compras en el supermercado, cuando se dirige hacia su carro, nota que su vecina Irene y su hijo pequeño están en el mismo lugar, pero con su carro averiado. El conductor se le acerca y les brinda el apoyo de llevarlos hasta su casa, ya que viven en el mismo edificio, incluso en el mismo piso. Es así como este se hace muy buen amigo de Irene y su hijo, los cuales empieza a visitar con regularidad y a tener vivencias con ellos, llegando al punto de casi empezar una relación con Irene, hasta que aparece el esposo llamado Standard, que es liberado de la prisión donde cumplía condena. Al principio, la situación es un poco tensa entre ambos, por la desconfianza de Standard sobre el conductor, pero luego resultan llegar a ser amigos, debido al cariño que el pequeño sentía por el conductor. Síguenos para que no te pierdas la continuación de esta historia. En la continuación de esta historia, tenemos que un día Standard es golpeado brutalmente enfrente de su hijo por malhechores que buscan un dinero que Standard debe pagar por su protección durante su estadía en la cárcel. El conductor decide ayudar a Standard a conseguir el dinero para que éste se libere de su deuda. Después de un robo con el que pretenden pagar la protección de Standard, suceden una serie de giros impredecibles. Sin previo aviso, se ve conduciendo para salvar a la mujer que ama y perseguido muy de cerca por dos peligrosos criminales, Nino y Bernie Ross. Cuando se da cuenta de que los criminales no solo van por la bolsa de dinero, sino que van directamente por Irene y su hijo, el conductor se ve obligado a cambiar de dirección y enfrentarse a ellos. Síguenos para que no te pierdas nuestra siguiente historia.